Jesús nos habla a través del apóstol Lucas y dice así: al salir Jesús de la sinagoga, fue a la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le rogaron por ella. Jesús se inclinó hacia ella, dio una orden a la fiebre y ésta desapareció. Él se levantó al instante y se puso a atenderlos. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversos males se los llevaban a Jesús, y Él los sanaba, imponiéndoles las manos a cada uno. También salieron demonios de varias personas. Ellos gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios», pero Él los amenazaba y no les permitía decir que Él era el Mesías, porque lo sabían. Jesús salió al amanecer y se fue a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando y los que pudieron dar con él insistían para que no se fuera, que no se fuera de su pueblo. Pero Jesús les dijo: «Yo tengo que anunciar también a las otras ciudades la buena nueva del reino de Dios, porque para eso he sido enviado». Salió pues a predicar por las sinagogas del país judío. Es palabra del Señor. Bueno, ustedes saben que siempre se presta un poco a bromas este pasaje breve del Evangelio donde habla de la suegra de Pedro. Pero eso demuestra que Pedro tenía una vida familiar como cualquiera de nosotros. Por lo tanto, en ese momento, que ya era su apóstol, Pedro su seguidor, estaba junto a Jesús, bueno, llega a la casa y se encuentra que la suegra está enferma y él la cura, como algo para Jesús natural. Dio una orden y la fiebre se fue. Y ella se puso a atenderlo. Ahí está el tema. Uno, cuando Jesús lo sana, cuando Jesús lo libera, lo cura, uno tiene la disponibilidad espontánea de servir al Señor. Y esa es la mejor muestra de agradecimiento para con Él, estar a su servicio. Pero uno puede estar a su servicio de muchas maneras. Yo, hablándole a ustedes, transmitiéndole la palabra de Él en este día que termina. Otros, haciendo otra actividad en una iglesia, en el servicio de los hermanos, ir a buscarlo. Miren, el Papa Francisco tiene como pedagogía de vida salir hacia las periferias. Y también el Papa Francisco dice: no le hemos dado las llaves a Pedro, o Dios no le dio las llaves a Pedro en el cielo para que cierre su iglesia, sino para que la abra, para que pueda abarcar a todos. Y Jesús, en el mismo Evangelio hacia adelante, siguió recibiendo enfermos, siguió curando, imponiendo las manos, pero también la gente, claro, cuando encontramos un personaje que puede solucionar nuestros problemas, lo queremos tener cerca, no queremos que se vaya, queremos que esté Jesús al lado de nosotros. Pero nosotros no somos dueños de Jesús, al contrario, lo tenemos y lo tenemos que dejar que se vaya, compartirlo con los demás, llevarlo a los demás. Y Jesús hizo eso, se fue a otras ciudades. Él primero dice se fue a un lugar solitario. Sabemos, cuando el Señor se retiraba a un lugar solitario, se retiraba para tener un diálogo íntimo con su Padre, para orar, pero lo encontraron y le insistían que se quedara. Pero el Señor, misionero al fin, dijo: no, me tengo que ir a hablar de las cosas de mi Padre a otro lugar. Y así se fue y siguió caminando por el pueblo judío. Qué cosa maravillosa. Más en ese entonces, ustedes se acuerdan, no se olviden que había que caminar kilómetros y kilómetros, en una vez en mucho tiempo en soledad, siguiendo los que seguían a Jesús, era un peregrinar permanente. Además, no tenían lugares donde abastecerse continuamente.
siempre llegaban a un lugar y bueno, eran peregrinos, había uno de los de las cosas lindas de esa época y en esos pueblos era la hospitalidad, el correr con un pedazo de pan, lavarle los pies, recibirlos. Y bueno, esos eran los modos de ese momento. Pero hoy también nosotros tenemos que tener modos de hospitalidad, de recibir, de dejar que Jesús pueda ir a otros hermanos, de ser nosotros también conductores y poder acercar a Jesús a los hermanos con una actitud de servicio, de simplicidad, pero sobre todo de profunda entrega y amor. Uno no va a dar porque tiene más, uno va a dar porque ama al otro. Y en ese amor de desprendimiento, uno puede ponerse a disponibilidad del Señor y servir como la viuda de Pedro. Por eso, hoy, en esta noche, que ya hemos cumplido la etapa del día y estamos pronto a descansar, nos quedamos con estos pensamientos. Jesús viene, nos cura, pero se va a seguir curando a los demás. Que tengan buen descanso y que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos cuida, nos cuide y nos proteja siempre.